Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la configuración de la chapa ML100. Para ello desbloqueamos el teclado. Vamos a presionar asterisco, numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la contraseña de fábrica y numeral. Ahí vamos a ingresar al menú donde tenemos las opciones 1, 2, 3 y 4. Con la opción 1 podemos adicionar y registrar nuevos usuarios, tanto tarjetas, contraseñas o huellas. Con la opción 2 directamente vamos a tener la opción de eliminar usuarios. La opción 3, configuraciones del sistema como ajuste de hora, ajuste de fecha, hora, tiempo. Con la opción 4 vamos a configurar la conectividad Wi-Fi. Bueno, entonces vamos a inicialmente a crear un usuario. Para eso seleccionamos la opción 1. Ahí nos da la primera opción que es para añadir administrador y la segunda opción que es para añadir un usuario común. Primero, cambiar la contraseña de administrador. Vamos a ir a la opción 1, programar una contraseña de administrador. Ahí ya creamos una contraseña de administrador. Vamos a salir o volver al menú anterior y ahora sí nos va a permitir adicionar un usuario común. Vamos a ponerle una contraseña a un nuevo usuario. Entonces ahí ya tenemos el administrador y el primer usuario que está disponible para desbloquear la chapa. Para adicionar huella es de la misma forma, ingresamos, puede ser a la opción 1 para poner una huella de administrador o si vamos a crear un usuario normal a la opción 2. Ahí nos pide que pongamos, por ejemplo, la huella. Nos va a pedir que pongamos las veces necesarias para que la huella quede bien registrada. Entonces ahí hemos adicionado una huella. Si queremos adicionar una tarjeta, directamente vamos a volver. Nuevamente seleccionamos la opción 2. Y ya estaría adicionada la tarjeta. Ahora vamos a probar lo que hemos creado inicialmente la contraseña. Por eso inicialmente vamos a salir del menú. Y vamos a poner la contraseña que hemos creado. 654321, numeral. Y ahí ya nos hizo el desbloqueo. No, eso sería por contraseña. Vamos a ver el desbloqueo por tarjeta. Ese sería por tarjeta. Y ahora por huella. Bueno, vamos a ver la configuración de la chapa ML100 por la aplicación ZSmart. Para eso tenemos que configurar la red Wi-Fi en la chapa. Vamos a ingresar con la clave de administrador. Ahí vamos a seleccionar la opción 4 y aquí tenemos dos opciones. La opción 1 es para hacerlo a través de un hotspot, pero tenemos la facilidad con la aplicación ZSmart de hacerlo a través de Bluetooth. Para eso seleccionamos la opción 2. Ahí cuando el 5 está parpadeando, la chapa está en modo emparejamiento. Entonces ahí nos vamos a la aplicación, le damos la opción agregar dispositivo. Él va a buscar directamente por Bluetooth la chapa. Ahí ya nos encontró el dispositivo. Le damos agregar. Ahí vamos a poner la red Wi-Fi donde va a trabajar la chapa. Ponemos la contraseña y ahí ya le estamos pasando la información de la red Wi-Fi a la chapa ML100. Bueno, ya nos confirma tanto la chapa como la aplicación. La adición fue realizada con éxito. Ahí le damos finalizado. Bueno, inicialmente ahí tenemos la chapa directamente. Una función bastante interesante es que, por ejemplo, un visitante puede directamente tocar el timbre. Ahí, por ejemplo, estamos tocando el timbre y nos llega una notificación al celular, donde nosotros podemos darle la opción de aceptar y nos va a hacer la apertura remota de la chapa. Eso es cuando una persona llega de visita y queremos darle directamente el acceso. Podemos directamente también verificar en la opción de administración de los miembros o de los usuarios que están disponibles en la chapa. Y tenemos, por ejemplo, el usuario admin y podemos adicionar lo que son usuarios convencionales. También podemos crear claves, por ejemplo, de un solo uso. Una clave, por ejemplo, que se vaya a utilizar solo una vez. Podemos directamente ahí generarlo de manera aleatoria y también podemos ponerle un rango de tiempo, ¿no? Si por ejemplo esta contraseña va a estar vigente desde hoy día, tal vez una semana, podemos seleccionar ahí el día y la hora y le damos OK. Entonces ahí seleccionamos la opción Save y hemos generado una contraseña, bueno, que va a estar disponible en la chapa durante ese periodo. Para que la configuración de esa contraseña se valide en la chapa, simplemente tenemos que activar un momento la chapa, él se conecta a la red Wi-Fi y va a actualizar esa contraseña.
Como verificamos, podemos nuevamente ingresar y ahí vemos, ¿no?, que ya nos dice que está en uso, o sea que esa contraseña ya forma parte de las contraseñas válidas en la chapa en ese rango de tiempo. También podemos generar contraseñas aleatorias por, bueno, lo que hemos visto, ¿no?, por expiración de tiempo o de un solo uso. Otra opción que tenemos con la chapa es, por ejemplo, crear automatizaciones, por ejemplo, familia, vuelta a casa. Si queremos, por ejemplo, que nos, al momento de generar una contraseña válida, que nos haga tal vez algún tipo de operación, como una notificación, ¿no?, que una persona, por ejemplo, ha llegado a casa, podemos habilitarlo ahí, ¿no?, que nos haga un mensaje, o que si tenemos otros dispositivos dentro de la aplicación, por ejemplo, iluminación o cualquier otro accesorio, que nos encienda directamente accesorios al abrir la chapa. Totalmente administrable esa parte. Y de la misma forma, el tema de las alarmas, por ejemplo, si alguien está tratando de ingresar contraseñas incorrectas y demás, puede enviarnos también una notificación directamente al celular.